Bueno, compañeros, comenzando la parte oratoria, nos va a dirigir la palabra el compañero legislador Rafael Gentili de la agrupación El ACento en el movimiento Proyecto Sur. Impresionante, ¿no? Pensar que hace un año muchos nos daban un peso por nosotros y ahora estamos acá. Para abrir este acto, este momento especial del acto, quiero destacar tres ideas que para los que formamos parte del acento son centrales. Tres ideas en las que justamente queremos poner el acento. Queremos traer al presente un sueño. Queremos compartir con ustedes un puñado de convicciones. Y queremos ratificar aquí un compromiso inquebrantable. El sueño que traemos es el que lo llevó a Pino allá por los años 60 a involucrarse en las luchas de liberación de nuestra América, a poner su lente al servicio de la causa peronista en esas horas de proscripción y persecución. Es el sueño que abrazaron ya en democracia, entre otros, Víctor y Germán, el que los llevó a recuperar ATE y algunos años más tarde a crear una de las experiencias más innovadoras e interesantes del movimiento sindical argentino, la CTA. Es el sueño de los que nacimos a la política en el 83, convencidos de que la democracia no era solamente elecciones, era el sistema en el cual decidíamos desarrollar nuestras vidas. Es el sueño por la felicidad de la mujer y del hombre, del pueblo. El sueño de todos nosotros, de que otro mundo es posible. Sueño que para nosotros es inspiración y responsabilidad y también desafío para ser mejores, mejores personas, mejores militantes. Dijimos también que veníamos con nuestras convicciones. Podríamos hablar de todas y cada una de ellas, pero no nos da el tiempo, así que solamente vamos a hablar de un puñado. La primera es que nuestro mayor compromiso con la construcción de un proyecto nacional de emancipación es hacernos cargo de construir una mayoría en la ciudad para ganarle a Macri, para recuperar la ciudad para los sectores populares. Nosotros tenemos la obligación de poner a la ciudad de Buenos Aires en la lista de las ciudades progresistas de nuestra América. Ahí donde está México, ahí donde está Montevideo, ahí donde está Bogotá, ahí donde está Rosario, ahí donde ahora está también San Pablo. Por eso no alcanza con resistir a Macri. Lo hacemos y lo demostramos ayer en la calle. Tenemos que decir y mostrar nuestra propuesta para que todos gocemos del derecho a la ciudad. Una propuesta que hace cinco años no teníamos completa y que aún tampoco hoy la tenemos. Nos falta. Y nos falta porque no terminamos de asumir la principal tarea que es ser mayoría en la ciudad de Buenos Aires. La segunda convicción es justamente que Macri es el principal adversario de los sectores populares. Macri representa la experiencia más ambiciosa y seria que la derecha orgánica de este país ha dado en democracia. Una derecha populista, eficaz electoralmente y a la vez cruel. Subestimarlo es invisibilizar su proyecto de ciudad, su proyecto de país para unos pocos, solo para ellos. La tercera, la tercera que es posible y necesario superar el neodesarrollismo que nos plantea el kirchnerismo. Detrás de su relato épico se esconde una propuesta conservadora de país. Basada en el extractivismo y en la engenación de nuestros bienes comunes en beneficio del gran capital transnacional y sus socios. Sobre el futuro, el kirchnerismo solo nos ofrece pasado. Uno de los grandes aciertos de las cinco causas de Proyecto Sur fue justamente poner el acento en la agenda de futuro. El otro fue mostrar fue demostrar que a la izquierda del kirchnerismo no estaba la pared. Estábamos y estamos nosotros y todos los compañeros y compañeras que de los movimientos sociales, de las organizaciones estudiantiles, de las organizaciones barriales, de las organizaciones de género, de gays, de lesbianas, luchan junto a nosotros contra este modelo y a ellos también debemos abrazar. Dicho esto. Quiero ratificar nuestro compromiso inquebrantable con el movimiento Proyecto Sur. Cuando comenzamos a caminar juntos allá por el 2007, parecía difícil pensar que íbamos a estar juntos hoy. Sin embargo, acá estamos. Hemos pasado por buenos y malos momentos. Nos hemos peleado y nos hemos reconciliado. Y seguramente así seguirá. Pero esperamos que todos hayamos comprendido y aprendido que la unidad en la diversidad es la única fórmula para que seamos creíbles ante esos hombres y mujeres que sufren lo que nosotros denunciamos. Para que nuestra propuesta enamore al pueblo. Para que seamos para ellos una esperanza de cambio. Y también ratificar nuestro compromiso con el compañero Pino Solanas, por su historia, por su tesón y su compromiso con las mejores luchas, las más nobles causas de los sectores populares en este país y en esta América. Porque nos sentimos sus herederos. Somos parte de los que venimos a hacernos cargo del futuro, para hacer del futuro nuestro futuro, el futuro de una mujer y un hombre nuevos. Por eso, no tengan ninguna duda que desde el acento vamos a dejar lo mejor de nosotros para plantar un pino en el Senado. Será un pino gigante, magnánimo, capaz de iluminar uno de los lugares más oscuros de nuestra república. Y con él también plantaremos otros pinos, araucarias, arrayanes en el Congreso, en la Cámara de Diputados y muchos, muchos jacarandáes. Y por qué no, algún que otro palo borracho en la legislatura de la ciudad. En el 2013 vamos a dar lo mejor de nosotros para este proyecto. Porque así lo hicimos, aun cuando parecía que todo se caía. Lo hicimos con la fuerza que solo da la, la convicción de que un cambio es necesario. Nos levantamos, crecimos y hoy venimos acá a ofrecer nuestro corazón, nuestras propuestas y nuestro trabajo. Con humildad, porque Podemos Buenos Aires, podemos hacerlo, vamos a hacerlo. Gracias, compañeros. Compañeros y compañeras, incansable luchador contra el saqueo que se pone al frente, el compañero Fernando Pino Solana. Compañeras y compañeros, este mes de noviembre que hoy termina va a quedar en la historia gris de estos años por haber encendido algunas luces. Fue una enorme luz, esa enorme marea que sorprendió a todos, que en las grandes capitales de la Argentina y en los barrios ganó la calle el 8 de noviembre. Para toda esa marea heterogénea que juntó trabajadores de toda índole y de toda condición social y ciudadanos de toda condición social, unidos por el reclamo, de más y mejor democracia, por el reclamo de más justicia, por el repudio al engaño y la mentira, por el repudio a la corrupción desenfadada, por su repudio al maltrato cotidiano de los dos gobiernos, por su repudio a la inseguridad y el delito organizado. Esa marea humana del 8 de noviembre, compañeros, se interprete lo que se interprete, marcó un hito en estos años y tuvo un complemento contundente, extraordinario, que se vino construyendo a lo largo de este año y que fue... Unir en un gran paro nacional a las dos centrales de trabajadores. ¡Aplausos! Son dos hechos. Son dos hechos extraordinarios que marcan un quiebre en la historia gris de estos años. Quiero decir que estos dos hechos, aquel que surgió de las redes del 8 de noviembre y el otro que se fue construyendo con madurez y con paciencia, por los trabajadores y sus dos centrales. Estos dos hechos, las clases medias urbanas y los trabajadores ocupando el espacio público e identificados en un conjunto de ideas que son la base del cambio que estamos proponiendo. No queremos un cambio autoritario. Eh. Queremos un cambio en paz, con más y mejor democracia, con tolerancia, compañeros, con más y mejor justicia. Queremos un cambio con más y mejor información plural con más y mejor libertad de prensa, compañeros. Proyecto Sur plantea cinco causas como los dedos de esta mano. No es casual que la levantamos abierta. Abierta porque están las cinco causas. Y abierta porque es mano amiga. Es mano de afecto, es mano de amistad, es mano de cooperación y de solidaridad. Decimos que no hay cambio posible, que no hay cambio profundo, que no hay cambio de carácter emancipador en la Argentina sin una enorme unidad popular de los trabajadores, de los sectores medios, de las organizaciones sociales y los partidos políticos. Es hora de colocar en las balanzas si vamos a subirnos a una balanza, a un plato que le diga a este pueblo que está descreído y que está tocado por el sentimiento del no se puede, que siente que hay discursos muy bonitos, pero que cuando se van a unir de una vez por todas ustedes, nos dicen en la calle, tenemos que colocar en ese plato responsablemente las bases de esa unidad, porque lo que no podemos hacer, es amontonarnos para una nueva mentira. Acá se ha hablado de la deuda. Y a lo mejor el ciudadano común no sabe la importancia, por qué tanto esto de la deuda. Porque la deuda, compañeros, la deuda que nos dejó Videla. Sí, Videla, aquel, aquel que colgado como retrato en gesto teatral, en gesto teatral importante, muy importante, Néstor Kirchner descolgó, aquel mismo que descolgó, se le siguieron pagando sus deudas, compañeros, porque la deuda de hoy... La deuda de hoy es la que nos dejó Videla y Martínez de Oz. Pero qué importancia tiene esto de la deuda. La importancia, queridos amigos, es que en estos más de 30 años, la deuda se llevó de la Argentina el excedente de riqueza que producía nuestro pueblo y que en vez de haber servido para construir millones de viviendas populares cientos de hospitales miles de escuelas reconstruir los ferrocarriles la flota mercante fluvial reconstruir la aeronáutica darle becas, becas a nuestros estudiantes. darle, darle el darle seguridad social. Ponerlos en blanco al 100% de los trabajadores que hoy solo la mitad tiene cobertura social, compañeros. La deuda se llevó más de 270 mil millones de dólares. Mucho más de un billón de millones de pesos. Se llevó todo ese progreso. Se llevó toda esa posibilidad de bienestar. Por eso, este es, compañeros, el valor de este espacio. Es que es un espacio que se planta frente al partido de la deuda entregadora. Acá están las fuerzas políticas y sociales que no vienen a decir, no, no pagamos. ¿eh? No, no viene con este tipo de actitudes. No las queremos porque no convencen a nadie y generan rechazo. Nosotros nos sentimos depositarios de las mejores tradiciones democráticas argentinas que han respetado siempre la justicia, que han respetado siempre la soberanía del país. Nosotros pedimos... Una comisión investigadora de la deuda, una verdadera auditoría con expertos nacionales e internacionales para determinar qué es lo ilícito y qué es lo que corresponde pagar, compañeros. La deuda, la deuda tiene el olor. O la sombra o el mal olor de Amado Vudú, estimados compañeros. Y porque hay que pagar la deuda, se sigue aplicando el garrote vil a las provincias, hermanas, impuestazos y recolección de recursos de todas las cajas. Y de todas las provincias para salir a pagar deuda y corralito y todo lo que ustedes saben. Por eso la deuda no es un tema sofisticado de las fuerzas políticas. Es lo que hoy divide en la política nacional los que están con el país y en defensa de sus intereses. Es decir, que quieren investigar la deuda y acabar con ella, y los que están ciegamente en el negocio de los bancos y de los fondos buitres y de esta tela de araña internacional que nosotros llamamos la dominación neocolonial. Compañeros, termino diciendo que el neoliberalismo, el modelo de patria subsidiada, el modelo privatizador que se expresa tanto en el corazón del Kirchnerismo asociado a los bancos, las mineras, las petroleras y del macrismo que nace en el Menemato, Todavía este modelo privatizador y neoliberal está vivo. Acá tenemos que tomar conciencia que solo una gran y generosa unidad en la ciudad, que es la que queremos reconquistar para la ciudadanía y para más democracia, y para que sea un motor del cambio emancipador, esta batalla para derrotar a los dos gobiernos es la batalla que convocamos. Y para eso, esta fuerza Proyecto Sur, mañana comenzará las sesiones de su tercer Congreso para prepararnos a esta contienda que estamos seguros que se puede reconquistar la ciudad de Buenos Aires y por qué no dar un mensaje fuerte al país entero de que se puede derrotar a los dos gobiernos en la ciudad, por la unidad y por este país y ciudad que queremos entrañablemente. Muchas gracias.